Y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Diga conmigo, huir, no los escuché, huir de la presencia de Dios. Él se levantó para huir de la presencia de Dios y la razón por la que él estaba huyendo era porque él no quería obedecer a lo que Dios le había preparado, le había dicho que tenía que hacer. Ni a Jonás no le gustó. A Jonás no le gustó que Dios fuera a salvar aquella ciudad y entonces decidió huir de lo que Dios lo había mandado a hacer y entonces Dios le preparó un pez. En el mismo Jonás 1, pero en el versículo 16, ¿sabe qué pasó con todos los hombres del barco que tiraron a, 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 Jos, a Jonás al agua? ¿Sabe qué pasó con ellos? Dice que todos ellos temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. O sea, que todos los impíos de aquel barco se convirtieron cuando tiraron a Jonás al agua. Dios estaba trabajando con los del barco. Vino un gran pez y se tragó a Jonás. Dios estaba trabajando con Jonás. Y cuando todo esto pasó y Jonás salió y llegó a Nínive y predicó, dice Jonás capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron hablando de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y en medio de aquel pez, él termina diciendo, cuando llegué al límite de lo que estaba viviendo, entonces clamé a Dios y Dios me respondió. Y a partir de esta parte donde, donde Jonás pudo haber dicho que toqué fondo y Dios me respondió, pareciera que la oración cambia. Y entonces hay un Jonás diferente. Encontramos primero un Jonás soberbio, un Jonás orgulloso, un Jonás desobediente, un Jonás que aunque escucha la voz de Dios y tiene una misión, quiere huir de ellas. Y Dios lo tiene que meter en un proceso de formación, en un proceso de transición para crear en él un nuevo hombre y en medio de aquella oración pienso que su oración cambia y por eso el versículo 8 habla de lo que sucedió en el corazón de él porque en el versículo 8 dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Hey, pareciera que aquel Jonás Cabezón y, y que, que quiere huir del Señor y que no quiere hacer la voluntad de Dios, como que está recapacitando y está diciendo, hey, no, ya yo entiendo. Por seguir cosas que son vanas, que no sirven para nada, es que estoy en esta situación. Y cuando ese cambio, cuando el pez eh, eh, surgió efecto, cuando la transición, la, el problema, el asunto surgió efecto, y Jonás humilló el corazón, porque el corazón contrito, humillado, Dios no lo va a despreciar. Entonces dice el versículo 10: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nínive escuchó el mensaje. Se arrepintió. Jonás todavía no se lo bajaba lo suficiente. Y con esto voy a terminar la enseñanza de hoy. Dice Jonás en el capítulo 4. Jonás se molestó demasiado con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero aún él fue y predicó tres días. Había que caminar tres días para poder recorrer toda la ciudad. Imagínense cómo era ese lugar de grande. Y, y él tenía que predicar por todo lugar y predicó. Pero por dentro él tenía una fe de que nadie lo escuchara y se destruyera la ciudad. Tengo una fe de que nadie me escuche y que caiga fuego aquí. Y se queme todo esto. Digo, esta gente que... Tengo una fe y, y, y cuando, cuando él termina De predicar se enoja con Dios y le dice Yo sabía por eso no quería venir porque Tú te arrepientes y perdonas a la gente Deberías de castigarlos más de lo que Los perdonas El pez no fue suficiente para Jonás Aló Oigan muchas veces Dios trabaja con Nosotros y pasamos pruebas. Y en las pruebas, sí, Señor, yo con alabanza llegaré y pagaré lo que te prometí. Uy, señor, voy a seguir adelante. Y cuando todo pasa, volvemos a ser los que éramos antes. Porque no le permitimos a Dios que trabaje con nuestro corazón. Dios le había preparado un pez. Y el pez no fue suficiente. Por eso lo llevó allá arriba. Y le dio una calabacera. Esa misma calabacera que al día siguiente murió generó en Jonás la misma ira y el mismo enojo. La historia termina en que Dios le necesita dar una lección a Jonás, al pastor Eduardo y a la iglesia Oasis. ¿Saben cuál es? Que el mismo Dios que tuvo misericordia de Nínive, es el mismo Dios que está aquí, es el mismo Dios que va a tener misericordia de tus hijos. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tu casa. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tu economía. Es el mismo Dios que tiene misericordia de tus emociones. Es el mismo Dios que a pesar de lo que estés viviendo, si es una crisis, si es un momento difícil o si es un momento fácil o si estás en el mejor momento de tu vida o no, Dios tiene misericordia de ti. Y a Él no se le va nada.